Sí, pues el aspecto que luce este estadio Santiago Bernabéu a mis espaldas ahora no tiene nada que ver con cómo se veía hace tan solo unos minutos, cuando más de 80.000 aficionados madridistas recibían al por fin jugador del Real Madrid, el francés Kylian Mbappé, que ha sido recibido con una ovación por los aficionados aquí presentes. Ha sido un baño de masas que se veía ya a la entrada al estadio, con muchísimas personas ya portando la camiseta con el nombre de Mbappé y ese ansiado dorsal número 9. El primero en tomar la palabra durante esta presentación ha sido el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, que le ha dicho: bienvenido a tu casa. Kylian Mbappé entonces ha tomado la palabra y en un perfecto español ha dicho que hoy se cumple un sueño y que hoy él es un chico feliz, un chico muy feliz. También ha dicho que ahora tiene un nuevo sueño por cumplir y es estar a la altura del que, según él, es el mejor club de fútbol del mundo. La sonrisa no ha dejado de estar presente en el rostro de Kylian Mbappé, que ha estado acompañado por sus padres, que ha sido recibido, como decía, por el presidente Florentino Pérez, pero también por el exjugador del Real Madrid, Zinedine Zidane, y además varios de sus compañeros del Real Madrid ya le han dado la bienvenida en las redes sociales. Ahora mismo está el astro francés dando una rueda de prensa aquí en el Bernabéu, una rueda de prensa que tenía prevista su comienzo hace una hora y media, pero que acaba de empezar.